Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en MSP. Estamos complacidos de contar con todos ustedes para desarrollar a profundidad los temas en materia de salud y ciencia. La ciencia y la salud siempre son noticia y hoy vamos a tener a la compañía de un médico muy especial porque vamos a hablar de un tema muy interesante, de una investigación científica justamente se gesta en la Universidad de Harvard y vamos a conocer un poco más o desglosar más sobre una enfermedad muy importante que es la esclerosis múltiple y su relación con el virus de Epstein-Barr. Entonces, vamos a hablar justamente de este tema, el virus de Epstein-Barr y su posible relación con el riesgo de esclerosis múltiple. Vamos a darle la bienvenida a un invitado que nos acompaña hoy, una eminencia, un doctor muy importante, el doctor Ángel Chinea, neurólogo, fundador de la Fundación Esclerosis Múltiple de Puerto Rico e investigador, y por supuesto, nos complace tenerlo hoy en MSP. Doctor, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Muy bien, doctor. Bueno, como sabemos, el tema de la esclerosis múltiple pues, se ha convertido en un tema constante de investigación científica. Son muchas personas en el mundo que padecen esta enfermedad desmenuzante crónica del sistema nervioso central. Y justamente, pues hay una investigación muy interesante en Harvard, en un grupo de investigadores que pues han hecho un hallazgo muy interesante que confirmaría la posible origen de esta condición relacionada con el virus de Epstein-Barr. ¿Qué piensa, doctor, de esta investigación? O si nos puede profundizar un poco sobre el desarrollo de la misma para poder tener un poco de claridad. Sí, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder llevar un poco de información sobre la recién publicada artículo en la revista de Neurociencia, que es el donde se recoge este artículo que relaciona este virus, que es el virus del Epstein-Barr. Que sabemos que es un virus del grupo de los herpes virus humano tipo 4. Así que es bastante común este virus. Y recién pues, se llegó a una relación de causa-efecto, es decir, de los pacientes que presentan esclerosis múltiple. Habrían sufrido entonces la infección, el contagio de el Epstein-Barr virus o conocido la enfermedad de el beso, la mononucleosis, que sabemos que es muy frecuente tanto en jóvenes como en personas adultos. Lo interesante del estudio es un estudio longitudinal, es un estudio de 10 años. Y ellos tratan de evaluar en esos 10 años usando una población específica que eran militares activos, alrededor de 10 millones de ejemplos de suero se obtuvieron y se hicieron tres periodos donde se sacaron la sangre y se midieron los anticuerpos. Unos anticuerpos específicos que determinan, ¿verdad? La presencia de ese virus en la sangre, mencionando de que esto está relacionado a haber estado expuesto, a haber tenido la enfermedad. Ya esto se mencionaba anteriormente, tenemos como factores de riesgo, se habían hablado de los virus, sobre todo los virus herpes, y se mencionaba el Epstein-Barr virus como uno de los principales virus, aparte de otros factores de riesgo como deficiencia de vitamina D, el uso del tabaco en los niños, la obesidad, familia con esclerosis múltiple. Pero ahora, con este estudio, pues nos hace ver un poquito más claro la relación de virus con el riesgo de padecer la esclerosis múltiple. Ha habido muchos comentarios al artículo ¿verdad? Y muchos comentarios a favor y artículos y comentarios en contra, como siempre se hace un artículo que es tan tajante, ¿verdad? Pero si uno lee el artículo,
Realmente lo que estamos hablando más es de un desencadenante, más que un factor etiológico único. Es decir, porque sabemos que la mononucleosis o el Epstein-Barr virus es muy común, como decían, sobre todo en los jóvenes, la enfermedad del beso se transmite por saliva y por contagio sexual. Y sabemos que muchas personas que padecen la enfermedad no tienen esclerosis múltiple. Es decir, no desarrollan la esclerosis múltiple. Así que debe haber algo más adicional que tenemos que asociarlo a este factor de riesgo, y entonces pues se habla de factores genéticos. Así que debe haber la predisposición genética. De acuerdo. Una de las cosas que se demostró, ¿verdad?, en este estudio también, es buscando marcadores. Había unos marcadores que son los neurofilamentos de cadena ligera, que sí han demostrado, ¿verdad?, que en la presencia de este marcador, lo que nos dice es el daño neuronal inflamatorio. Y eso sí se pudo ver en ciertos pacientes que habían estado expuestos al virus. Se veía que también tenían aumento de estas cadenas de neurofilamentos. Sabemos que el Epstein-Barr virus se localiza, se deposita latentemente luego de la infección en células inmunológicas como las células T. Así que sí hay un componente, ¿verdad?, inmunológico importante que se mantiene en el tiempo, y que obviamente tenemos el virus, está dentro de las células B, pero necesariamente no vamos a tener una clínica asociada, a menos que sea una persona que tenga un compromiso inmunológico en estos casos. Así que... Sí, le quería preguntar algo que me parece muy interesante. Estuve pues analizando un poco el tema del estudio. Dice que es un gran paso porque puede sugerir que la mayoría de los casos de esclerosis múltiple podrían prevenirse si se detecta esta infección, y también enfocarse más en esa infección podría conducir a una posible cura para la esclerosis múltiple. ¿Es posible esto? ¿Es posible que esta relación encontrada en esta investigación pueda llegar a dar luces sobre una posible cura o un tratamiento más efectivo? Sí, definitivamente, si controlan los desencadenantes, pues entonces podrías tener la predisposición, pero si controlas el desencadenante, el disparo, el trigger, pues entonces sí puedes tener una cierta prevención. Lo que sí sabemos es que estamos hablando de que el riesgo aumenta 32 veces, y eso sí es un hecho que tenemos que, ¿verdad?, aceptar. Es un hecho de que el tener este contagio, esta infección, nos va a aumentar 32 veces la posibilidad de desarrollar. Así que, como tú bien dices, esto nos va a servir para poder a lo mejor entender un poco más la causa, la etiopatología, y nos va a ayudar entonces a hacer selectivos en cuanto a la evaluación de pacientes que han tenido la infección, obviamente uniéndolo también a otros factores de riesgo, pero se pueden desarrollar entonces diferentes métodos de prevención, métodos terapéuticos que puedan impactar en el paciente para evitar que desarrolle la enfermedad de esclerosis múltiple. Doctor, ¿qué podemos decir acerca de la infección, de la enfermedad del beso? Un poco la transmisión, para que quienes nos están escuchando
puedan entender un poco ese tema, ¿no? Porque hace falta un poco más que un simple estornudo o más allá de un contacto físico muy, muy mínimo. Hace falta un poco más que eso. Entonces, ¿cómo esclarecer los factores de riesgo de esta enfermedad? Sí, fíjate que esta condición pues, es transmisible a través de los fluidos, especialmente el de la saliva. Y entonces, pues ya bebiendo del mismo vaso, lo llaman la enfermedad del beso. Eso no quiere decir que ya no nos vamos a besar, sí, hay que seguirse besando. Pero En pandemia hay que tener cuidado. hay pandemia, hay que tener cuidado. Pero sí, esa transmisión del virus va a producir una, ¿verdad? Una infección glandular que muchas veces va acompañado de un cuadro febril, un cansancio, inflamación en garganta. Comúnmente vemos que los nódulos, sobre todo en el cuello, se pueden inflamar y tenemos engrandecimiento. También en algunos casos más severos de a lo mejor de el hígado, inclusive en el vaso, hígado vaso se pueden afectar y en algunos pacientes van a tener también la presencia de ese rash. Obviamente una vez ocurre esto, queda latente y se crean unos anticuerpos en la sangre que son diferentes tipos de anticuerpos y sabemos que hay unos que se llaman el antígeno viral de cápsido, el viral capsid antigen, que es el VCA, y tenemos uno que es nuclear, que el SMR virus, el antígeno nuclear, nos va a decir a nosotros mejor. En casos de pacientes que hayan sufrido hace un año la enfermedad, porque una vez que pasa la enfermedad podrían bajar entonces los títulos de anticuerpos, antígenos, y entonces no se podría detectar. Así que una de las cosas que confirmó este estudio también es la detención de haber padecido la enfermedad. Fíjate que en estos empleados de los Estados Unidos, militares de los Estados Unidos, se evaluaba, básicamente la tendencia era evaluar el HIV. Y entonces de ahí, de esa sangre, deciden entonces separar 900 tantos pacientes que habían dado positivo a esclerosis múltiple, que habían desarrollado la esclerosis múltiple. Y entonces, gracias a esta serie de estudios de antígenos, fue que ellos determinaron que el 35%, ¿verdad?, de riesgo de los pacientes que habían estado expuestos a la enfermedad de Epstein-Barr virus. Así que, aunque es una enfermedad viral común, realmente no tiene un tratamiento, ¿verdad? Así específico, es un virus y pues, el descanso, la hidratación, ¿verdad? Es importante en este tratamiento, pero la idea que estamos viendo en ámbito, ¿verdad? De lo que hacemos la investigación es cómo relacionamos, ¿verdad? Directamente el causa-efecto. Es decir, no todos, y como decimos, los pacientes que sufren la infección del Epstein-Barr van a desarrollar esclerosis múltiple. Así que nosotros hicimos un estudio de registro, tenemos un registro, que es el registro continuo, el de Puerto Rico, y con unas características específicas donde tenemos ¿verdad? Una ley que apoya este registro, así que es mandatorio que todo paciente de esclerosis múltiple se registre. Y una de las preguntas es si ha sufrido la infección de Epstein-Barr virus. Así que esto teníamos data y esto podríamos decir hace 15 años que
hicimos el estudio de este virus para ver la relación y sí estamos viendo un alrededor de ese 35% de los pacientes contestaron que sí, que habían tenido la enfermedad de mononucleosis o este virus. Doctor, y digamos en edades, hablando de edades, las personas más común que pasado los 35 ya una persona pues haya tenido anticuerpos, ¿o qué edades son más propensas? Sí, niños, jóvenes, jóvenes adultos, ¿verdad? Y es menos, ¿verdad? En pacientes que son mayores, ¿verdad? Obviamente a medida que vamos, ¿verdad? Teniendo más edad, el sistema inmunológico va disminuyendo, por decirlo, y se llama la inmunosenescencia, que es la disminución de la capacidad del sistema inmunológico. Así que, obviamente, donde más nos interesa es porque esta es una enfermedad del pico en jóvenes, de los 18 quizás hasta los 45, pues estaríamos, pero estamos ahora mismo con una paciente de 13 años de edad, así wow. que también en pediátrico estamos viéndolo y quizás estos pacientes a lo mejor está luego del artículo, pues ha vuelto el interés en preguntar y la pregunta fue si había sufrido de la mononucleosis. Así que claro. Yo entiendo que esto va a crear mucho interés por investigar y no solamente la parte infecciosa, sino otros aspectos ambientales, otros aspectos, ¿verdad? Sobre todo vamos a seguir investigando la vitamina D y nosotros estamos muy interesados en la parte genética. Los hispanos, ¿verdad? Sobre todo en nuestra ciudad, en nuestros países, tenemos el hispano que está compuesto de varios componentes genéticos de diferentes ancestros, como en Puerto Rico, que estamos haciendo el estudio genético con las universidades de Miami, San Francisco y la Universidad del Sur de California, pues ya tenemos data de nuestra genética y podemos identificar el componente trirracial, donde el mayor proporción de genes, de alelos, están con ancestros europeos, pero sí tenemos el componente africano, un poco menor, y ancestros de los indígenas, de los nativos, que es el asiático. Así que hemos visto que donde a lo mejor se ubica mayor el componente de riesgo sería con los ancestros europeos. Así que si entendemos esto, pues podemos ver que una persona que tiene la infección de este virus con un componente genético específico, pues entonces estaría más a riesgo de padecer o desarrollar la esclerosis múltiple. Pero se habla también de la inmunidad intestinal, la microbiota, y entonces se habla también de la alteración de nuestras bacterias y los componentes que componen la biota intestinal, que también están relacionados con esa inmunidad. Así que yo creo que es un hallazgo importante, pero tenemos que seguir buscando la causa. Y sí, yo creo que 10 años de evaluación, de estudio, es muy importante. Tuvimos la oportunidad de conocer del grupo de Harvard al doctor Ascherio, y dentro de ese grupo en Sardinia, Italia, está la doctora Maura Pugliate, que fue una de las mentoras de lo que es hoy el registro de esclerosis múltiple en Puerto Rico. Muy interesante, doctor. A raíz de esta investigación y, por supuesto,
todas las que hace la ciencia constantemente para tratar de mejorar las condiciones de vida de muchos pacientes, tratar de encontrar la cura a muchas enfermedades. Ha sido una carrera contra el reloj siempre el tema de la investigación científica. ¿Cuál cree que son los retos, doctor, justamente en esta condición, en el tema de esclerosis múltiple y en el tema, pues, de la relación que tiene con algunos virus, como en este caso esta investigación? ¿Los retos científicos a qué se enfrentan los médicos actualmente en esta enfermedad? Sí, ¿cómo podemos controlar la progresión de la enfermedad? Yo creo que ese es el reto mayor. Sabemos que esta enfermedad, aunque pensemos que está controlada, tiene una progresión que puede ser silente, asintomática, y vemos estos pacientes que van desarrollando un deterioro neurológico progresivo. Y entonces aquí es donde vemos la dificultad, ¿verdad?, de poder tener un medicamento que pueda controlar ese progreso de la enfermedad, esa incapacidad que muchas veces es inminente y que lo vemos a través del año, de los años. Así que yo creo que ese es uno de los retos más importantes que tenemos ahora, los que tenemos las clínicas de esclerosis múltiple, que estamos viendo estos pacientes diariamente. Pues nosotros estamos, la incidencia en Puerto Rico y prevalencia es muy alta, así que por lo menos la clínica ve alrededor de 20 a 25 pacientes de esclerosis múltiple diario, así que de lunes a viernes, no diario, así que podemos mirar, ¿verdad?, muchas veces que se nos escapa de las manos, cómo podemos controlar esta enfermedad, este progreso de la enfermedad. Que yo creo que ese sería el mayor reto, y quizás a lo mejor podríamos encontrar cosas como los pacientes que tuvieron el Epstein-Barr virus, que desarrollaron la esclerosis, quizás van a tener un riesgo mayor a esa progresión. Entonces, de esta manera podemos estar más pendientes, ir sobre el virus, tratar de controlar ese virus. Sabemos que está en esas células B, que son bien importantes, sobre todo en la progresión, y podemos entonces trabajar directamente sobre esta etiopatogenia que se está presentando ahora con este artículo. Doctor, bueno, el doctor Ángel Chinea, pues es también neurólogo y es fundador también de una fundación muy importante que trata esclerosis múltiple en Puerto Rico. Doctor, ese tema de manejo de esta enfermedad tan compleja, que, bueno, usted lo acaba de mencionar en cifras, muy a grosso modo, pero la esclerosis múltiple en Puerto Rico tiene una prevalencia de 71 casos por cada 100.000 personas. Entonces, en el 16. Y esto fue un análisis acumulada de una prevalencia del 2013 al 2016. Pero ahora tenemos para publicar, estamos sometiendo la del 2017, 18, 19 y 20, y los números han subido. Estamos hablando cerca del 90% de prevalencia, wow, que es decir, 90 casos por cada 100.000. Y tenemos una incidencia que son un promedio alrededor de 6.5 a 6.8 de incidencia. Y esto es lo que nos lleva, ¿verdad?, a tener en Puerto Rico, nos estamos considerando, ¿verdad?, como que el país de Latinoamérica y Caribe con mayor caso de esclerosis múltiple. Y por eso quizás es lo que me motiva a mí más la investigación. Somos como el laboratorio hispano donde podemos, ¿verdad?, llevar todas esas. De hecho, estamos haciendo muchos estudios de drogas nuevas que están por salir, están ahora mismo en la fase 3. Se ve que tenemos oportunidades todavía y cada vez se abren puertas, y este artículo yo creo que es una puerta que se abrió y se están analizando, sobre todo
en Europa, grupos de, que están asociados a este grupo de Harvard sobre los efectos ambientales. Y como mencioné, la microbiota también se está estudiando en diferentes centros alrededor del mundo, centros académicos, para ver el impacto de tanto ambientales como la microbiota. Y yo creo que el impacto de este artículo pues ya nos mueve un poquito hacia adelante, un conocimiento un poquito mejor de poder entender. Siempre se ha hablado de los virus de herpes, pero no se había presentado la data. Y sabes que los médicos trabajamos con data. No hay data, pues no podemos cogerlo. Sí, le quería preguntar también justamente, doctor, por el tema de esta pandemia. La pandemia del COVID-19, ¿cómo los ha tratado ustedes en el tema de atención a pacientes con esta condición? ¿Cómo ha sido el trabajo en los últimos 2 años de pandemia? Sí, de inicio, sabes que esto ha sido por fases. La primera fase, tengo que reconocer la labor del gobierno que estaba en esos momentos gobernando y fue muy, muy fuerte en los controles de ¿verdad? Se llama del cierre. Y entonces sí hubo un cierre casi total. Hubo aislamiento, hubo mucha educación. Fue impactante el que de un día para otro te cierren todo, el comercio, las escuelas, inclusive en nuestras prácticas tuvimos que empezar a hacer la telemedicina y esto pues seguimos. Muchos hicimos telemedicina, pero en el caso mío que teníamos pacientes de esclerosis múltiple nuevo, pues estos pacientes habían que verlo porque realmente pues, no, es muy difícil a través de la telemedicina poder hacer una evaluación, de decidir una terapia. Así que fue bien controlado la vacunación. Creo que has oído sobre el porciento de vacunados en la isla es alto. Estamos cerca del 80-85%. Inclusive con la tercera dosis se ha aumentado. Siempre hay gente que está en contra, ¿no? Igual que todo el mundo. Pero estamos teniendo bastante control, aunque ha habido despuntes, tuvimos un incremento con el Omicron. Pero a donde podemos hablar es sobre los pacientes con esclerosis múltiple COVID, y aquí nos vemos que el tener esclerosis múltiple fuera una causa de que tuvieran mayor riesgo de contagio con esclerosis múltiple. Y aún con medicamentos que sabemos que son inmunomoduladores o inmunosupresores, y sobre todo fatalidades por COVID en pacientes con esclerosis, con estos medicamentos no se ha visto. Estamos haciendo estudios viendo la respuesta inmunológica de los pacientes con esclerosis múltiple y todas las terapias. Sabemos que tenemos 20 terapias diferentes y lo que estamos mirando, estos pacientes que se han vacunado, si la respuesta inmunológica es suficiente y si se mantiene. Así que hacemos un análisis de sangre inicial y luego de la vacuna se analiza al mes la respuesta inmunológica y la estamos evaluando también al año. Así que tenemos un seguimiento de estos pacientes, aparte del registro de esclerosis múltiple, pacientes que le ha dado el COVID. Obviamente han aumentado, pero con este Omicron no es tan agresivo como la variante anterior. Perfecto. Doctor, finalmente quería preguntarle sobre avances en tratamientos.
podemos decir sobre pues, tratamientos de la esclerosis múltiple? ¿Qué últimos avances o investigaciones hay sobre el tema? Sí, hay mucho que se está haciendo y se está haciendo análisis de tratamiento no solo para los pacientes con la forma relajante, sino para las progresivas. Y Okay. esto pues no se tenía, actualmente lo que tenemos es un solo medicamento para aprobado para las formas progresivas y estamos haciendo estudios, ¿verdad? Que yo creo que es importante. Con unas moléculas nuevas que son, se llaman Bruton's tyrosine kinasa, BTK, y son unos inhibidores que actúan sobre específicamente unos receptores de las células B, modulando la respuesta de células B, produciendo la inflamación y quizás la neurodegeneración en estos pacientes. Así que miramos sobre todo estas formas progresivas que no se habían estudiado, que no se habían hecho tratamiento. Lo otro que se está haciendo es la remielinización, estudios con moléculas que están logrando la remielinización en pacientes que hayan tenido lesiones. Y esto yo creo que es por donde el futuro se está visualizando alentador en el sentido que pues, vamos a tener terapias que puedan ayudar a que estos pacientes ¿verdad? Recuperen parte de la función neurológica. Hay diferentes tratamientos ¿verdad? Más dirigidos a los síntomas, las terapias cognitivas que realmente pues, no teníamos mucho. El desarrollo de una rehabilitación un poquito más dirigida al déficit funcional, sobre todo el balance que se afecta tanto en estos pacientes. Y estamos también concentrados en cómo podemos trabajar de forma multidisciplinaria. Esto no es solamente el neurólogo, esto es todo un equipo de profesionales que están viendo. Ahí en ese grupo, pues tenemos las resonancias magnéticas que vemos que cada vez nos aflora mayor información y podemos mirar un poquito mejor cómo es que se comporta la enfermedad en diferentes pacientes. Sabemos que la enfermedad es heterogénea, que no todos van a presentar el mismo tipo de enfermedad. Así que hay muchas cosas que se están haciendo y las resonancias funcionales nos van a determinar el daño en tejidos que antes se veían bien y cuando aplicamos estas técnicas nuevas vemos que esos tejidos que de apariencia normal pues, presentaban alguna alteración. Así que yo creo que el futuro para la esclerosis múltiple se ve bien, se ve bien. Soy muy Qué positivo. bueno, doctor. Claro que sí, hay que ser positivos porque también es importante lo que hemos venido a hablar aquí hoy, ¿no? Este espacio también es para dar a conocer cómo avanza la investigación científica, este camino que se abre justamente para mejorar la condición de muchos pacientes, para quizás informar más a la comunidad para que estén más atentos, porque ahora y si conseguimos entonces una relación importante entre una infección viral y el desarrollo de una posible enfermedad más grande. Entonces hay que estar muy alerta a los síntomas, visitar al médico, es nuestro llamado reiterativo que hacemos siempre en este espacio. Al doctor Ángel Chinea, neurólogo fundador de la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico e investigador, le agradecemos mucho, doctor, que haya estado con nosotros en MSP, hablándonos de ese estudio tan importante, de cómo avanza la investigación en torno a la esclerosis múltiple y los avances médicos que hay en la enfermedad. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, doctor, esperamos tenerlo próximamente hablando, profundizando más sobre la esclerosis múltiple, que es una enfermedad, pues, como ya lo mencionó el doctor, cada vez más recurrente en Puerto Rico y, por supuesto, en América Latina. A ustedes, gracias por conectarse con nosotros en MSP y recuerden que la ciencia y la salud siempre son noticias. Hasta pronto.
Para conocer más casos como este, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com.